¿Qué tal, chicos y chicas? El día de hoy nos encontramos caminando. Vamos a hacer el reto de ver cómo son los restaurantes mexicanos en Estados Unidos y así que vamos a darle el video de cómo son los restaurantes mexicanos en Estados Unidos y así que vamos a darle. Ya casi va llegando. Falta poco. Bueno, ya estoy aquí adentro. La verdad que no puedo grabar muy bien porque está la música y no quiero tener problemas. Intentaré grabar con esta cámara a ver qué tal nos va, ya que la otra no tiene mucha calidad, así que vamos a ver. Bueno, miren esto. Me acaban de traer esto. No sé qué tal también esté, pero bueno, vamos a ver. Me trajeron también esto. Como, no sé, agua de... Bueno, me acaban de traer esta, como una torta, y miren esto, la bandera de México, porque México ya es septiembre y en México es el mes patrio, todo el mes estará, y bueno, vamos a darle a ver qué tal está la comida. Miren esto, la verdad que sí se ve muy bien, pero no sé qué tal estén, si estén igual de bien que los de México, pero vamos a intentar ver a ver qué... ¿Qué ranking le damos? Bueno, ya he pedido unos tacos al pastor y unos tacos a como cecina, pueden ver, y vamos a ver qué ranking le damos. He acabado de probar los primeros tacos, yo creo que les daré como un 8, un 8.5, porque la verdad es que no están demasiado, pero bueno. Bueno, ahorita vamos a probar los tacos al pastor, a ver qué tacos están, y bueno, vamos. Bueno, ya he probado el taco al pastor, pero creo que me quedaré con los tacos de cecina, y a esto le doy como entre un 7 y 7.5, porque la verdad es que sí le faltó un poco la carne. Ahorita vamos a probar la torta con la bandera de México, a ver qué tal está. La verdad es que se ve muy bien, pero... no sé qué tal es. Bueno, pues ahorita ya estoy aquí. He acabado de comer, pero la verdad que no sé. Tal vez un 8.5 o un 8, yo creo, porque la verdad que sí es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a comer, así que bueno. Bueno, pues he estado probando esto, pero la verdad que la apariencia era diferente y el sabor era un poquito diferente porque no me convenció del todo y no puedo grabar muy bien. Bueno, ahorita estoy esperando, no sé si vayan a venir o tengo que ir a pagar. Bueno, voy a seguir esperando, si no, me voy. Bueno, acabo de salir, pero la verdad que la comida no está mal, pero el servicio es muy malo y no regresaré a comer a este restaurante, así que vamos a seguirlo. Bueno, ahorita estoy caminando por aquí. No quise contratar un Uber porque me gusta caminar y me gusta conocer nuevos lugares y así que hay que darle y hay que ver con qué nos encontramos. Bueno, seguimos dándole a esta caminata. Ahorita son 7:30 de la noche. Todavía no oscurece, pero vamos a seguir dándole. A ver con qué nos encontramos, tal vez podamos grabar un poco, no sé. No sé si se escucha bien el sonido, pero bueno, vamos. Bueno, voy cruzando y allá atrás va una limusina. Se veía un gran carro. Algún día pasaremos en uno de esos. Pero por lo menos hay que seguir dándole y hay que seguir esforzándose. Ahorita sigo caminando. Bueno, no sé, vean el camino y vamos a seguir dándole y vamos a... pasando por algunas calles, miren eso, y bueno, vamos a darle. Ahorita me encuentro recorriendo por acá. Vamos a seguir grabando, vamos a hacer este video un poco más largo para que ustedes puedan ver esta hermosa ciudad como es. Bueno, vamos a seguir dándole. Bueno, y sigo dándole al videoblog para todo, para que todas las personas lo vean. Y bueno,
Vamos a darle. Bueno, ahorita ya es 1 de septiembre. Según la leyenda urbana de México, que cuando tú ves puestos de banderas en las esquinas, es mes de septiembre. Tal vez ya estén puestos, no sé, tal vez no, pero hoy es 1 de septiembre. Hoy inicia el 9º mes del año, ya casi. Solo falta octubre y noviembre y diciembre, y saben que viene mi cumpleaños. Bueno, no es cierto, Navidad, pero sí. Cruzando nivel leyenda, lo hicimos. Bueno, voy caminando por estas calles, la verdad que muy bien. Aquí en este lado no hay nada, tal vez alguien, una tienda en algunos años toma este lugar, porque la verdad que es un buen lugar. Está ubicado casi a unas 3 calles de la playa, y tal vez sería bueno un centro comercial o una tienda de ropa. La verdad que sí está muy bien este terreno, mira eso. Cruzando mi leyenda, vamos a la verga, güey. ¿Vieron eso? ¿Cómo es que se cruza vive leyenda? Miren ese auto, está muy bien. Bueno, bueno, ya voy llegando. Y la verdad que está muy bien porque no es corregido. Bueno, ya voy llegando a mi casa. No pude grabar muy bien en el restaurante porque había mucha música y no se podía escuchar de lo que decía. Bueno, tenemos... Bueno, se quedó pendiente lo de los tacos becerro y whippy, pero ya la próxima vez que vaya a México vamos a ir por los tacos. Guarden esto, ya voy llegando. Vamos a ver, miren qué bien se ve el cielo. Estaba esperando algo del correo, pero no ha llegado, no sé cuánto más va. Miren qué bien se ve el cielo, por ahí podemos ver a la luna. Qué bien se ve, qué tarde tan, tan linda, diría yo. Bueno, vamos a seguir dándole al videoblog. Y bueno, miren. Voy a terminar el video, pero se me olvidaba que les iba a mandar los saludos para las personas que me comentaron en el video antepasado. Y para Mario Ortega Jiménez, saludos, brother. Gracias por el apoyo y gracias por compartir. Y Yarabí Herrera, saludos. Gracias por el apoyo. Bueno, para todos los que quieran que yo los salude, coméntenme mis videos, como aquí yo los estoy leyendo, para que ustedes puedan aparecer en el próximo video. Y bueno, yo ya me voy a despedir. Nos vemos mañana con un nuevo video. Denle like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver mis videos. Y bueno, nos vemos en la próxima y bye.